Vamos a darle. Tengo un problema con este juego, tío, te lo juro. Quiero probar esto. Vale, sí, sí que funciona. Sí que funciona. Está bien, está bien. Vale, todo va al 100. Mira, todo esto. Aquí no tengo...
Bueno, voy a seguir. Vale, ya no voy a tener problema. Guay, joder. Vale. ¿Cómo funciona esto? An EM rail ejector. You've taken the first step in building a Dyson sphere. Now use it to eject solar sails into space to form Dyson swarm. You must supply solar sails to each EM rail ejector and configure target orbit for solar sails. You can also copy orbit data from an ejector and paste to another. If you want a more diverse Dyson swarm orbit, click the Dyson sphere button at the bottom left corner of the screen to open the Dyson sphere panel. There you can customize orbits for your Dyson swarm. Vale. ¿Cómo funciona esto, tío? Pero no solar sail.
estoy a... ¿Cuántos estoy haciendo? He hecho dos. Vale, pero ¿esto cómo funciona? Solar Sail. Solar Sail. Vale, lo que tengo que hacer es esto. Para hacer esto, hola. Una polla. Es... No. Dime. Claro, y yo te mandé un... ¡Oli! Bueno, pues me avisas por aquí cuando vayas a venir, estaré atento. No hay problema. A ver, al menos está aquí, ¿sabes? Y no en algún sitio peor. Yo te lo cuido. Hostia, pero vaya putada, tío. Sí, avísame en cuanto vayas a salir y a partir de ahí calculo. Yo no tengo problema. Tengo que hacer el combiner este, ¿no? ¿Cuánto combiner? Sí. ¿Cómo que pide códigos? Ah, bueno, sí, claro.
La putada, tío. Sigo diciendo lo mismo, te tengo que decir siempre, ¿eh? En plan, llevas todo... Si no se nos va, se nos va la olla. Siempre olvido. A ver, que yo entiendo que quieras volver, ¿vale? Pero chale, güey, al menos lleves el móvil. Al menos lleves el móvil, güey. Ah, no, no pasa nada. Cuando vayas a venir, cuento 5 minutos y voy. Y te abro la puerta. Vale, vamos a ver.